sigue el acuerdo, es muy interesante por ambas partes, porque es una prolongación del acuerdo que hemos tenido con Getafe en los últimos años. Es beneficioso, como he dicho antes, para ambas partes, y eso consiste sobre todo en los campeonatos de las sedes de fútbol 7, en la delegación que tenemos aquí al delegado Adani de prestar los servicios en las instalaciones municipales, en los torneos como hemos organizado de fútbol sala a principio de temporada, y también en la difusión y del fútbol local, tanto para chicos y para chicas. Y aparte de eso, también vamos a decir una apuesta de promoción mucho más amplia que la que hemos tenido hasta ahora. De acuerdo global que tenemos, tenemos una parte dedicada a los cursos de formación de entrenadores y entrenadoras. También estamos trabajando temas de formación del alopípico en Getafe, y lógicamente seguiremos formando a los diferentes directores deportivos que tienen los equipos de la zona de Getafe.